en tenerlo aquí, que no sea la primera ni la última. Que así sea. Ya sabe que está en su casa. ¿Okay? Muchísimas gracias, ¿no? De verdad aprecio muchísimo todo lo que han hecho, ir a buscarme hasta allá, esta chuleta, estos frijoles, arroz. Es un sueño. No tenga pena, ya un sueño hecho realidad. Yo lo que digo aquí, que le pregunto cuántos niños tienen estampas y caparlas ahí de escondidas. No hay yo. Son malas. Método chino. Sí. Uno ¿sí? Y ya. Sí, o... Parece que las dejaron tener dos. Ahora sí, hay 12. Pero aquí la eran 11, 12, tío. Sí. Pero que eso pasa mucho también, familias que viven en el extremo de la pobreza y siguen, y siguen, ¿eh? Y siguen. No le gusta hacer que se uno va viendo con tres muchachos, porque les cuesta. Terminan los niños cuidándose unos a otros, uno con 5, el otro con 2 años, tú lo ves. Lo jodido es que es el grande el que... Yo no estoy mucho de acuerdo en eso, porque a mí me tocó, pues. Y ahí se queda un chavo y dice, no, es que el más grande siempre es en le el toca. Que es cierto. Le toca, no hay uno, pero mucha gente no está de acuerdo en eso. Es el, ¿por qué él va a cuidar a niños? Si él no tiene nada que ver, son los padres que tienen que ver a los hijos más pequeños y claro. No el más grande. Pero ¿qué? ¿Qué se acostumbra? No, y a veces le ponen esa presión de que sea una fuente económica, sí, también en la casa, de que vaya a trabajar 8 años, 9 años a trabajar. Y los pobres duran el día entero vendiendo quién sabe qué y llegan a la casa y le quitan todo el dinero y no se dejan ni. Con los tatas echados ahí en la casa. Muchas veces pasa eso, que los padres vienen en salud. Sí, acostados en la cama. Es que está... Aquí pasa mucho. Aquí pasa mucho eso. Cerré mi estadía aquí en Guatemala, específicamente en la ciudad de Guatemala, donde gracias a mi hermano y amigo Kenny, pude pasar una noche con sus padres. Él me puso en comunicación con sus padres que viven aquí en la ciudad de Guatemala y me abrieron las puertas de su hogar, compartimos, comimos, reímos. Así que muchísimas gracias a doña Marta y don Rolando y a Kenny por abrirme las puertas de su corazón y de su hogar. Y resumiendo cuentas, ya he compartido con los ticos, con los nicas, con los catrachos, con los chapines. Es muy cierto eso que dicen, que recordar es vivir, porque yo sentado aquí estoy reviviendo todas esas memorias que yo creé hace
ya hace 3 años, el tiempo pasa volando. Wow. Siento que fue ayer que yo estaba aquí en esta misma playa y regresar y ver los lugares que conocí en ese viaje. Ver el agua, realmente Cancún es un lugar especial. Yo me río, me estoy riendo solo porque fueron tantas las memorias. La buena compañía, la comida. Todo eso costó la módica suma de 74 pesos mexicanos. El dólar está a 20 por 1. Entonces, ustedes hagan la matemática. Que yo estoy muy lleno para eso. Una parada breve en Cancún. Y ahora vamos para Habana, chicos. Todo este viaje estaba planeado alrededor de la siguiente parada, así que yo estoy muy emocionado y es de los momentos que a veces tú no sabes qué esperar de lo que viene. Así que muy contento de poder conocer. Es un lugar que ha estado en el tope de mi lista por mucho tiempo, así que no puedo esperar más. Como se sienten los niños el Día de Reyes, así me siento yo. ¿Por qué será que las cosas que se sienten difíciles le agregan como sustancia a todo? Es como que lo difícil es lo que queremos y eso se aplica en todas las áreas. ¿Será que la sensación de cuando se consigue algo difícil nos otorga un placer que no tiene precio? ¿Qué ustedes prefieren? ¿Algo fácil que dure poco tiempo o algo difícil que dure mucho tiempo? Yo creo que eso de fácil y difícil es algo muy relativo, es algo que depende más del tiempo y del empeño que le pongamos en lo que sea que estamos haciendo, que dejar que el término o la palabra determine el grado de dificultad que tiene cierta actividad o sea lo que sea, un sueño, una meta que queramos alcanzar. Cuando uno trata y trata hasta que lo logra, entonces lo difícil deja de ser difícil. Es como las cosas imposibles. Se denominan o se consideran imposibles hasta que viene alguien y pues las logra. Se decía que nunca se llegaría a volar a la velocidad del sonido hasta que se rompió esa barrera. Es como la palabra imposible o difícil, son términos que simplemente utilizamos para definir a algo, un hecho que aún no ha pasado. Así que nunca pierdas el coraje, nunca pierdas el valor de luchar por algo, aunque en tu mente, aunque en tu corazón tú lo veas como difícil o imposible. Y recuerden siempre, si cuando se quiere se puede, cuando se ama, lo imposible es lo menos que se puede hacer.